Tenemos una alegría, eso es así, es verdad, tenemos una alegría, tenemos una invitada de excepción, Lucía Ligmaer, ¿sí? que no sabemos muy bien cómo hemos conseguido no. que viniera aquí, ¿eh? Pero bueno, ha venido. Así que bueno, con todos ustedes, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Hola, ¿qué tal? ¡Ay, qué alegría! ¡Bien! ¡Mira qué bien! ¡Qué barbaridad! ¡Qué alegría! Te queremos, Ada. Bueno, Anit, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, me he reído un montón con vosotras. Muchas gracias. No, por favor. Es muy necesario reírse en estos días. Pues sí. Oye, estamos encantadas de que hayas venido. Yo no sé si tú te acuerdas, yo te abordé en la calle, en Gracia, para decirte que tenías que venir. La loca esa era yo. En medio de una fiesta, sí, sí. De noche. Sí, así fue. Y te quería preguntar, hoy vienes de declarar en el juicio del Procés. Cuéntanos cómo ha ido la declaración, cómo ha ido toda la experiencia. Empezamos así. Ya, ponemos serias. Bueno, no, pero luego ya... Luego ya vamos. Luego ya es un cambio de registro fuerte este. Ya. Bueno, pues como ha ido, ha sido público y notorio, porque una de las cosas extrañas, ¿no?, es que ahora se emiten en directo estos juicios. Ha sido muy fuerte, la verdad. Es de tener que ir a un juicio donde hay gente, líderes políticos y sociales con los que tengo muchas diferencias políticas, pero que no han cometido ningún acto de violencia y les están pidiendo 15, 17 años de cárcel y llevan más de uno en prisión provisional, con todo el dolor que eso supone para ellos, para sus familias, etc. Y todo basado en unos hechos que en Cataluña sabemos que son ficticios, porque en Cataluña tenemos muchos problemas y muchas discusiones, pero violencia afortunadamente no ha habido, excepto la que nos envió el Partido Popular el día 1 de octubre, que nos enviaron muchos policías a pegarnos. Pues es duro, porque además también es mucha responsabilidad, ¿no? Cuando piensas que tu testimonio pues puede a lo mejor ayudar a esclarecer un poco los hechos, pues la verdad es que es de emociones de contraste, digamos, de indignación por la situación, pero también de intentar ayudar un poquito a ver si podemos reconducir esta situación, porque la política hay que resolverla con política y no en los juzgados, básicamente. Pues sí, estamos completamente de acuerdo. Oye, Ada, y en cómo el proceso en general, más allá del juicio, le ha puesto en ocasiones en más de un aprieto, ¿no? Porque parecería que el partido no es lo suficientemente independentista para unos ni constitucionalistas para los demás. Se os ha acusado mucho de equidistantes. ¿Cómo lo ves tú? Porque recientemente, además, yo vi, creo que fue en un pleno, ¿no?, que la gente se levantaba y gritaba independencia. O sea, como tú... Pues efectivamente, o sea, estamos en la situación catalana, en realidad es compleja, como la mayoría de situaciones relevantes, ¿no?, que discuten temas de fondo. Y yo estoy convencida que la sociedad catalana, afortunadamente, es diversa, es plural, tiene miles de matices, pero es verdad que cuando hay un ambiente de crispación permanente, y con el gobierno del Partido Popular tuvimos mucha crispación permanente, eso va polarizando y va tensionando y va polarizando, ¿no? Entonces, yo creo que es sintomático que en realidad el independentismo era una opción muy minoritaria en Cataluña y en pocos años ha llegado a ser la opción de la mitad de la población. Eso tiene bastante que ver con la actuación del gobierno del Partido Popular, ¿no?, que, como se ha dicho muchas veces, ha sido una auténtica fábrica de independentistas en Cataluña. Entonces, en ese contexto, son muchas cosas las que se están discutiendo. Hay millones de personas que se han movilizado durante años de forma pacífica pidiendo un referéndum sobre la independencia y muchas de esas personas son independentistas, pero hay otras personas que nos hemos movilizado sin ser independentistas, pero somos demócratas. Entonces pensamos que en democracia las cosas hay que resolverlas hablando, votando, ¿no? Entonces, al final, lo que era un debate quizás sobre el tema territorial, sobre la relación entre Cataluña y el Estado, ha pasado a ser un debate democrático sobre derechos fundamentales, sobre represión y sobre cómo se resuelven las cosas en democracia. Es verdad que cuando hay tanta
tensión, tanta crispación cuando hay cargas policiales como las del 1 de octubre, cuando hay gente en la cárcel, cuando se suspende al autogobierno con el 155 que no había pasado nunca en 40 años de democracia, cuando pasa todo eso, se polarizan y se radicalizan las posiciones y los que seguimos levantando la bandera del diálogo, pues se nos trata de equidistantes, de ingenuos, etcétera, ¿no? Pero yo, más convencida que nunca, lo volvería a hacer. O sea, seguro que alguna vez lo hemos podido hacer mejor o nos hemos equivocado alguna vez, porque todo el mundo se equivoca. Pero, sinceramente, estoy más convencida que nunca de que en Cataluña hay pluralidad, hay diversidad, la ha habido siempre. Y siempre ha habido en esa diversidad cohesión, porque han habido grandes consensos. Por ejemplo, que las cosas se resuelvan con diálogo y votando en un referéndum, por ejemplo. Y yo creo que hay que hacer mucho trabajo... pues feminista también, ¿no? De menos machirulismo y bajar un poco y tejer y buscar puntos de acuerdo y buscar consensos en lugar de quedarnos en posiciones que se han quedado ahí irreconciliables. Entonces, no estoy equiparando, porque si os fijáis, he estado diciendo que el gobierno del Partido Popular, que además tiene la posición de fuerza, porque el Estado tiene más fuerza, ¿no?, que una comunidad autónoma, entonces no estoy equiparando y no lo he hecho nunca. Creo que todo el mundo ha cometido errores y también he sido crítica con los partidos independentistas, pero de todo esto yo quiero discutir políticamente. Y también uno de los problemas que tenemos ahora es que al estar esto judicializado hay discusiones, debates políticos que deberíamos poder estar haciendo en Cataluña, ¿no? Yo sí. Hoy he tenido que declarar con unos acusados con los que tengo discrepancias políticas, pero quiero discutir con ellos en un parlamento o en un debate político, pero no quiero discutirme dentro de un juzgado donde les están amenazando con 15 o 17 años de cárcel. Y entonces, bueno, pues sí, yo más convencida que nunca de la posición que hemos defendido. No soy independentista, soy demócrata. Yo quiero una república no solo en Cataluña, sino también en España. Creo en la fraternidad de los pueblos y quiero construir lazos. Quiero construir lazos y vínculos en Cataluña y también con todos los pueblos de España, ¿no? Entonces, ya lo sé que es difícil, pero bueno, tampoco vinimos a hacer cosas fáciles. Efectivamente, claro que sí. Bueno, a ver, Ada, tú has hecho bandera del feminismo totalmente. Entonces, nosotras queríamos preguntarte a ti, ¿qué hacemos, ya no con los machirulos de derechas, que esos ya están perdidos, ¿qué hacemos con los machirulos de izquierdas? ¿Qué me dices? ¿Machirulos de las izquierdas? Pues, ¿qué me dices? No puede ser. ¿Qué me dices? ¿Qué es lo que te lo digo? No, ¿te lo digo? Pero si está lleno de hombres tan femeninos. ¿Qué hacemos? Porque es insoportable. Es insostenible. ¿Qué nos aconsejas? Pues fíjate, me estás planteando un reto universal que, claro, no voy a resolver yo sola aquí, bueno, ahora oye. Mismo, por supuesto, ¿no? Pero porque esto lleva unos cuantos cientos de años acumulándose, ¿no? Ya. No es de ahora. Pero, bueno, yo creo que algunas cosas que podemos hacer es darnos poder, reconocimiento entre las mujeres. Creo que eso lo tenemos que hacer por el bien de todas y de todos. Sí. Creo que las mujeres normalmente tendimos, siempre hay excepciones, pero no quisiera generalizar demasiado, pero tendemos mucho a la autocrítica, al decir, bueno, no hace falta que hable yo, no hace falta que me presente yo, no hace falta que... y entonces creo que nos tenemos que animar las unas a las otras, ¿no?, a tomar más la palabra y la acción y el protagonismo, y eso ya cambiará las dinámicas y ya les ayudará a ellos a recomponerse y a reubicarse seguramente en las relaciones tanto de poder como personales como en general, ¿no? Pero es verdad que yo os confieso que me lo he planteado un poquito diferente desde que soy madre. ¿Ah, sí? Soy madre de dos chicos. Ah. Dos chicos que están creciendo ahora en mi casa bajo mi responsabilidad. Y uno tiene 22 meses y el otro va a hacer 8 años. Uh-huh. Me los quiero mucho, son mis hijos. Claro. Y además, tengo que reconocer que les estoy muy agradecida porque me han hecho mejor persona. Que no tiene por qué pasar siempre, pero en mi caso me han hecho mejor persona. Y es verdad que tengo dos niños y como feminista me lo he planteado mucho, ¿no? Entonces, es verdad que quizás he incorporado más o elaborado más humildemente mi discurso feminista, siendo muy consciente que cuando defiendo el feminismo lo defiendo por justicia de género, ¿no?, porque nos deben mucho, digamos, de muchos cientos de años acumulados. Lo defiendo por justicia, lo defiendo porque soy demócrata y quiero una igualdad de oportunidades real y no ficticia. Pero aparte de la igualdad de oportunidades, aparte de la justicia,
yo quiero que mis niños sean felices, también mis niños, ¿no? Claro. Y yo creo que el sistema patriarcal, capitalista, neoliberal, desquiciado que tenemos ahora nos hace infelices a todas y a todos, ¿no? A unos en posición de poder y a otras de opresión. Mujeres, migrantes, lesbianas, gays y tantas diversidades y otredades, ¿no? Pero la cuestión es que genera un mundo infeliz ese sistema y por tanto soy feminista porque estoy convencida de que siendo feminista construimos un mundo más feliz para todas y para todos y también para mis niños. Pues sí. Mira, esto que hablábamos de los machirulos de izquierdas, que es que a mí lo que me pone nervioso es cuando empiezan a decir que el feminismo fracciona a la izquierda, que la lucha, ¿no?, de identidad, sí. que la fracciona, que la divide. Y claro, yo el otro día estaba viendo un documental de los años 70, que se llamaba Los 70, sí, en Movistar. Y entonces estaban en la tercera ola y decían exactamente lo mismo, que las acusaban de puritanas, que si lo del piropo, que si de fraccionar, o sea, era exactamente lo mismo. ¿Por qué el feminismo? O sea, hay muchísimas cosas en las que hemos avanzado y tal, pero ¿por qué se repite como, no sé, como las mismas dinámicas? Porque ellos no se empollan en la teoría feminista, no leen lo que, no les interesa lo que ha pasado, ¿no? O sea, no, y sobre todo la sensación de agotamiento, ¿no? Sí. De decir, la sensación es de que estamos exactamente igual que hace, ¿no? Exactamente igual, no. Bueno, no. Por supuesto que no. No, evidentemente hay un avance. O sea, tampoco estamos bien porque efectivamente hay una formalidad democrática que parece que se han conseguido todos los derechos, libertades, igualdad de oportunidades, pero es una ficción porque cobramos menos, estamos menos en los puestos de dirección, nos violan, nos asesinan, sí. Y por lo tanto no estamos igual, ¿no? Lo estamos en la ley, pero no lo estamos en la realidad y queda mucho por hacer. Hostia, pero muchas mujeres que nos han precedido, madres, abuelas, no, y muchas más, ostras, han luchado mucho y han conseguido mucho, entonces también tenemos que seguir esa pelea, ¿no? Yo antes decía de que para plantearlo en positivo, ¿no?, porque como que es tan grande la tarea que tenemos por delante, acabar con el patriarcado, pues se dice rápido, pero yo lo decía en positivo también porque nos tenemos que plantear cómo podemos hacer la acción política desde nuestro día a día, allí donde estemos, en nuestros trabajos, si somos políticas, si somos activistas, si somos ciudadanas en el ámbito que sea. Y creo mucho en la fuerza de las pequeñas cosas cotidianas. Yo creo que eso también es muy feminista, ¿no? Antes sí. Decíais, lo personal es político, ¿no? Y creo también que ese término que se está ahora acuñando con fuerza, que al principio algunos lo ridiculizaban porque la fraternidad era una cosa seria, pero la sororidad se cachondeaban, ¿no? Y en cambio ahora son miles de mujeres muy jóvenes las que hablan de sororidad y toman las calles y las desbordan fuera de organizaciones tradicionales y clásicas. Yo creo que eso es maravilloso y le tenemos que dar toda la fuerza y toda la energía y toda la confianza, ¿no?, a esas mujeres jóvenes y realmente trabajar muchísimo la sororidad en el día a día, ¿no? El darnos confianza, el darnos fuerza, el darnos ánimo, el decirnos sí puedes, ¿no? Porque efectivamente así se mueven cosas que parecían inamovibles. Yo, como una anécdota, vuelvo a mis hijos que me plantean retos cada día. Y hay una anécdota que puede parecer tonta, pero fíjate que yo soy la primera mujer alcaldesa de Barcelona, que dices, es fuerte. Porque, sí. Es fuerte porque... Pero que no es una buena noticia, porque llevamos más de 40 años de democracia, ¿no? Y entonces en un país en principio democrático, una ciudad moderna como Barcelona, cosmopolita, tan contenta de sí misma, bueno, pues que sea la primera mujer alcaldesa no es normal, ¿no? Que haya tardado tanto tiempo. Pero bueno, ha llegado. Y yo creo que la suerte es que además no solo soy mujer, sino que soy feminista y soy de un gobierno que todo él es feminista. Mujeres y hombres somos todos feministas y hemos puesto las políticas feministas en el centro. Pero bueno, la cosita esta de ser la primera mujer alcaldesa, he alucinado con el impacto que ha tenido, por ejemplo, en muchas niñas que me han parado por la calle y me han dicho que quiero ser alcaldesa. ¿Ah, sí? Claro. Desde el primer día. Desde el primer día, un montón de niñas pequeñas han empezado a pensar que ellas podían ser alcaldesas. Y no solo eso, sino que en una situación cotidiana... En casa yo me tenía que ir de viaje, mi hijo Luca, el mayor, protestaba, ¿no?, porque no le gustaba que me fuera de viaje y me decía, bueno, pero si tú te vas, entonces, ¿quién se va a quedar de alcaldeso?
Porque el genérico en mi casa, porque claro, yo soy alcaldesa, pero es que además coincide que los dibujos animados que han pillado a mi hijo eran la Patrulla Canina. Ya. Y en la Patrulla Canina había una alcaldesa, la alcaldesa Woodway. Si no tenéis hijos no sabéis de qué estoy hablando. Pero resulta que está la alcaldesa Woodway. Entonces mi hijo solo ha conocido alcaldesas, la alcaldesa Woodway y la alcaldesa Colau. Y entonces, para él el genérico no es alcalde, es alcaldesa. Y por lo tanto, si yo me voy y se pone un nombre, será un alcaldeso. Pues esto que puede parecer una tontería tiene que ver con la sororidad y animarnos a ponernos en muchos lugares, porque entonces se mueven cosas y se va cambiando el lenguaje y de ahí empiezan a pasar cosas y se lía y se acaba con el patriarcado. Mira, mira qué bien. Ojalá. Yo voy a unir las dos preguntas. Tú haz lo que te dé la gana, Lucía Ligmaer. No, porque... ¿A mí qué me dices? Pues yo qué sé, aquí compañera de show. Ada, yo voy a Barcelona todos los meses para ver a mi familia y también hablo mucho con la gente y una de las problemáticas que más preocupan es el tema de la vivienda y la turistificación, que sabemos lo que... los efectos que tiene. Entre ellos, esto ha llegado a Madrid, lo sabe todo el mundo. Y aquí también hay una cierta desilusión y rabia con respecto a las declaraciones que hizo Manuela Carmena durante los desahucios en la calle Argumosa la otra semana, que dijo, preguntadme por cosas importantes, por el carnaval. Entonces yo te quería preguntar cómo ves tú estas declaraciones teniendo en cuenta tu posición actual y también la en el pasado como activista de la APA. Yo la verdad es que no conozco esas declaraciones de Manuela, no las escuché, no sé si tenían un contexto, me sorprende, la verdad. Sí. Yo las imágenes que vi de Argumosa me parecieron muy graves y desde luego me parecieron muy graves. Entonces eso es lo que seguro que puedo decir. Y que tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para acabar con eso. Y la buena noticia es que estamos más cerca que nunca, porque gracias a movimientos sociales como la Plataforma Afectados por la Hipoteca, los sindicatos de inquilinos, los movimientos vecinales, pues hay propuestas legislativas sobre la mesa y también el cúmulo de fuerzas, ¿no? aunque a veces podamos parecer que somos pocas, aunque la correlación de fuerzas nunca es igual, porque incluso cuando hemos llegado a posiciones de gobierno como en los que se conocen las ciudades del cambio, llegas a gobernar, pero te das cuenta que allí hay algunos que llevan décadas mandando en la ciudad, ¿no? Sí, claro. Y que ni siquiera tenían tu número de teléfono, entonces te ven como intrusa y por lo tanto te tienes que ganar un espacio dando codazos cada día. Entonces, en ese contexto de dureza, sí que quiero poner esperanza sobre la mesa, porque en realidad... Hace 4 años era impensable que hubieran gobiernos de cambio en las principales ciudades del Estado, era impensable que hubiera propuestas legislativas que están cerca de poderse aprobar gracias al impulso de los movimientos sociales, pero también a la tarea que se está haciendo dentro de las instituciones. Ahora mismo en el Congreso hay una propuesta para regular el alquiler y para que no se produzcan desahucios con fechas abiertas y otras barbaridades que se están produciendo a día de hoy. Eso depende de una ley estatal, la Ley de Arrendamientos Urbanos, y la propuesta de modificación de esa ley está hecha. Claro, el Partido Socialista se había negado siempre cuando hacían el bipartidismo con el Partido Popular y estaban acostumbrados, ¿no?, a repartirse, pues se había negado. O sea, yo cuando estaba como activista social de vivienda había interpelado al Partido Socialista un montón de veces y les daba igual los desahucios, la dación en pago y se negaban a regular nada. Hoy, en cambio, ha habido un acuerdo de presupuestos que, por desgracia, ha fracasado, pero se consiguió un acuerdo por regular el alquiler, que era impensable que el PSOE aceptara eso. Y el hecho de que ahora tenga minoría, el hecho de que haya nuevas fuerzas políticas que están planteando eso, porque nosotros no estamos en consejos de administración y no le debemos nada a nadie, por lo tanto no nos pueden presionar. El hecho de que haya movimientos sociales fuertes que han hecho un trabajo serio, riguroso de propuestas legislativas. Claro. Todavía no hemos conseguido acabar con los desahucios de familias vulnerables y regular el precio del alquiler, pero estamos más cerca que nunca. O sea que ahora, más que nunca, hay que empujar. No hay que bajar los brazos, hay que empujar y conseguirlo. Pues eso es una buena noticia. Bueno, mira, vino Pablo Iglesias aquí, fíjate que vino cagao, pero luego ya bien, estaba ahí, bueno, y nos confesó, ¿no? Pero vosotras, en Descarga de Pablo Iglesias, vosotras imponéis. ¿Qué dices? Por favor. Sois simpatiquísimas, pero imponéis. ¿Por qué? No, pero ¿qué dices? ¿Por qué? No, Ada, por favor. Bueno, pues
pues oye, bueno, pues mira, ese es nuestro poder. Ese es nuestro ahora, poder, pero Lucía. Si nos sirve somos de algo. Pobres, precarias, autónomas, nada, pues somos. Pero imponemos. Bueno. Bueno, a ver, bueno, vino Pablo, luego nos hicimos íntimos de Pablo, o sea, luego Pablo estaba encantado. Bueno. A ver, él vino y nos sorprendió y nos hizo mucha gracia porque, claro, cuando empezó Podemos, toda esta idea como romántica y todo esto, pero es que nos confesó que se llevaba bien con parlamentarios del PP, pero bastante bien. Sí, entonces eso es una cosa que, bueno, claro, luego te ves allí día a día, claro, te vas a tomar un café y tal cual. Tú, por ejemplo, conoces a Albert Rivera. ¿A Malú la conoces? ¿A Malú? Bueno, o sea, qué decir, no, a mi pregunta, vamos a ver, es que... Bueno, ¿cómo antes hablabais de ellos y hablabais del agua, y yo soy piscis. Ah, bueno, pues hija, pues ya... Sí, eso sí, ya, pues soy piscis. Si tu marido es un signo de agua también, bueno... Ya. No, eso no, eso no. Bueno, va a ver, Albert. Centrémonos. Sí, sí. No, Albert Rivera lo conozco de saludarlo muy rápidamente. O sea, no tenéis un trato así como... No ha surgido ahí. No. No os puedes contar nada de cotillo. Ay, qué pena, porque es que de verdad, a mí él... Es una persona que a mí me intriga, fíjate. Claro, porque todo es mentira ahí, tiene un revoltijo, ¿no? De claro, bueno. Ya, es intrigante. Pero entonces no te vas de cañas así con... Claro, gente con otra gente de otros partidos. Claro, no. Al final... Aunque también creo que quizás es un poquito diferente... Y eso me pasa con compañeras mías, ¿no? Alguna diputada por aquí que hay aquí y diputado que son amigos míos, que, claro, es diferente el parlamentarismo que la gestión de una ciudad. Claro. Es verdad que en la ciudad cada día estás, que si se rompe no sé qué, que si se cae no sé cuántos, que si la limpieza, que si esto, que si lo otro. O sea, que es un tema de trinchera y de gestión del día a día, etcétera. El parlamentarismo se presta más, ¿no? Pues es mucho más discursivo, sí. Hay un espacio ahí de socialización que no sé si se presta más a que puedan haber esas... Nosotros básicamente no tenemos tiempo, eso es lo que pasa. No tenemos tiempo. Claro. Bueno. Pero si tú crees, por ejemplo, que el amor, ¿vale? Sí. Claro. Lo puede todo, pero lo personal es político, ¿no? Que es esta cosa feminista, ¿no? ¿Crees que alguien del PP puede salir con alguien de la CUP, por ejemplo? ¡Qué fuerte, Lucía! A ver, poder puede ser claro, todo en esta vida. Es legal. Yo, pero es legítimo. Bueno, hija, es posible, Kevin, es posible. Es todo posible. Hemos visto cosas increíbles. Bueno, yo no me imaginaba ser alcaldesa y luego que me tocara el mandato más complicado de la historia de la democracia que me ha tocado, ¿no? Porque vaya 4 años que nos han tocado. Tienes razón. O sea, que han pasado tantas cosas, tantas. O sea, por ejemplo, cosas increíbles que yo te juro que no me hubiera imaginado jamás. Pensad, los de Convergència y Unió, ¿no? Que es la derecha nacionalista catalana. Bueno, han sido siempre los señores de orden de toda la vida. Y cuando nosotros ganamos las elecciones se molestaron mucho porque les quitamos la alcaldía a ellos. Recuerdo que Artur Mas se refirió a nosotros con desprecio como estos del sí se puede, ¿no? Oh, y tenían como una rabia clasista muy fuerte porque, como decía Marta Ferrusola, la mujer de Pujol, ens venen a treure de casa nostra, ¿no? Porque consideraban que la institución era suya y realmente llevaban muy mal que unos que acabamos de llegar ganáramos las elecciones. Bueno, pues estos convergentes que han sido señores de orden de toda la vida, de clases bienestantes, que se han llevado bien con el poder económico y ahora nos están dando lecciones de desobediencia civil y se han lanzado a la calle. Entonces, o sea, y no ironizo porque hay gente que está en la cárcel, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero a mí me lo dicen esto, te lo juro, hace 8 años y no me creo nada porque era imposible. O sea, era imposible. Claro. Yo estaba manifestándome y hacía desobediencia civil. Y ellos normalmente me criticaban, entonces han pasado cosas increíbles en los últimos años. Claro. Pero muy increíbles. Bueno. Isabel. Lo que es muy increíble es que tú fuiste a Sálvame. ¿Deluxe? Ahora que me. Sí, a mí también, me lo hubieran dicho hace unos años y tampoco se me habría ocurrido. Oye, claro, y ahí estaba Macoque, nuestra diosa Macoque, ¿no? Claro, a Macoque no la conocéis, a Macoque, ¿no? No. Macoque no. Es genial, pero no. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque claro, qué fuerte, ¿no? Jorge Javier, todo, qué... Oye, Jorge Javier es muy simpático. Ya lo sé, por eso claro. Te digo. Muy simpático. A nosotras nos gusta mucho Sálvame Deluxe, la verdad. A mí muchísimo, sí, yo a ti también. Yo tengo que confesar que no lo miro, ¿eh? Ya. No lo miro. Nosotras tampoco, en realidad. Nadie ve Sálvame Deluxe.
Nosotras sí. Pero te diré que fue una experiencia muy agradable. La verdad es que no sabía muy bien cómo iba a ir la conversación. Fue un pelín más personal de lo que me hubiera imaginado, pero bueno, la cosa fluyó. Si hubiera mirado el programa, quizás me lo hubiera imaginado un poco más. En todo caso, porque era un poco previsible, luego me di cuenta. Pero no, pero que fue una conversación muy agradable. Jorge Javier me había insistido varias veces en que fuera y dije, pues, ¿por qué no? Y me alegro de haber ido, sí, porque sí. Podría haberme arrepentido. Pues no, me alegro porque en realidad salieron muchos temas de conversación y me impresionó, por ejemplo, con el tema de la bisexualidad, que ¿no? tuvo mucha repercusión, la cantidad de gente joven que me escribió, que por la calle me dio las gracias por haber hecho ese gesto de visibilidad, y la cantidad concretamente de mujeres mayores que estaban entusiasmadas con esa conversación en ese programa. Así que yo creo que es bueno ir a todas partes, pues y sí, hablar claro. en todas partes, porque efectivamente no es, hay que llegar a todo el mundo y hay muchos canales distintos para hacerlo. Pues sí, claro. Luego Pedro Sánchez te copió un poco. Porque llamó por teléfono. ¿Quién, quién? Pedro Sánchez llamó por... Él te vio y dijo, bueno... Y, ya, él, y luego él llamó. Como para entrar en directo y tal, pero te pero copio. Llamar es con filtro, ¿eh? No, hombre, sí, vale. sí, sí. Claro, tiene que ir, tiene claro, que ir. Pero claro. bueno, ¿va a ir? No, no lo sé. No, no creo. La, por Pedro, no sé. ¿Por qué no? Bueno, lo veo yo. Igual sí, ¿eh? No sé. Oye, Ada, ¿y cómo, hablando precisamente de estas cosas, cómo se lleva la pérdida de anonimato para alguien que, pese a que tú, por ejemplo, has hecho documentales, ¿no? Donde se veía mucho como la fase, parte íntima, ¿no? De tu vida, pero... ¿Cómo es en un día a día, sobre todo en una ciudad que tampoco, o sea, que no son 72 millones de personas, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, pues todo el mundo tiene en sus vidas distintas dificultades, hay mucha gente que tiene la vida infinitamente más complicada que yo, entonces no me voy a quejar de esto. Seguramente es el menor de los problemas comparado con muchos otros problemas mucho más graves, ¿no? Aún así... pues tiene momentos muy incómodos, ¿no? Y pues hay un día que llegas cansadísima a casa y te vas al súper antes de que cierre a comprar y entonces te paran ese día para hablarte de los carriles bici y del bus y de la limpieza. Y bueno, le pones buena voluntad, pero dices, mira, señores, que estoy acabando de comprar y van a cerrar el súper. Bueno, eso es una de las situaciones que se dan. A veces también la que se ve peor es que estés con los niños y que la gente en general es muy respetuosa, ¿eh? No, sí. Pero siempre hay alguien que claro. te viene y te empieza a hablar y dices, mira, es que estoy con los niños. Y, no. Y luego lo que sí se ha limitado mucho más es la parte más de ocio, ¿no? De poder salir y relajarte y bailar y tranquilamente y no pensar que puedes acabar colgada en el YouTube o cualquier cosa. Claro. Eso es un poco más complicado. Claro, sí. Sí. Oye, hablando de YouTube, sí. tú eres de las políticas que más usa las redes sociales, de las que más. Y claro, vamos al tema de las redes sociales. Tú, claro, al ser mujer, además, supongo que a veces te masacrarán como a nosotras nos han masacrado. ¿Cómo llevas, claro, al principio te chocaría, supongo, pero ahora cómo llevas eso? ¿O ya estás, que ya eres impermeable? Pues hubo un tiempo que lo llevaba mal, porque las utilizaba mucho antes de ser alcaldesa o de presentarme a unas elecciones. Y la utilizaba cuando era activista social, interactuaba mucho, o sea, me gustaba responder y utilizarla como un canal de comunicación. Pero notas mucho que cuando pasas a ser política y además a ocupar un cargo de poder, en este caso, ¿no? La alcaldía de Barcelona, hay muchos intereses en juego. Entonces notas que ya no es... O sea, que haya gente que te critique, no pasa nada. Oye, eres una figura pública, es normal, no forma parte del claro. juego y también es una forma de rendición de cuentas. Pero notas que realmente hay ahí una mala leche, por decirlo claro, organizada, pues que tiene que ver con partidos políticos o con grupos de interés que intentan pues claro. mellar, sí. digamos, tu autoestima, totalmente, ¿no? Y claro. distraer tu atención para que no te dediques a otras cosas, porque de repente te llegan unos bombardeos como unas hordas, ¿no? Diciéndote cosas terribles. Entonces, sí, te tienes que volver un poquito impermeable a eso. Intento fijarme en las cosas bonitas o en las críticas constructivas, pero es verdad que es más difícil interactuar en la red y eso sabe mal, porque yo creo que es un canal que sigue teniendo muchísima potencia, ¿no? Y que no hay que darlo por perdido. Twitter en particular, la verdad es que se ha puesto un poco imposible. Pues sí, claro, se ha puesto duro. Pues, ¿sabes que hay alguien que te está copiando en las redes sociales? Sí. Que lo hemos descubierto, Lucía y yo. ¿Qué es este señor
que me das tú, Albiol, ¿verdad? Albiol. Que dice, mi primera clase de yoga, me relajaré, desconectaré y sale con esta cara de listo. que es genial. Pues ¿qué consejos le darías? ¿Qué consejos le damos a Albiol? Para un correcto uso, porque claro, esto no. O sea... No, pues, pero que siga, que siga. Sí, hombre, que siga, sí, está bien. Está bien. Claro, es... sí, en este estilo me parece bien para Albiol. Es ridículo, claro, porque es más... Bueno, vamos a ir acabando, ¿no? Sí. Recientemente has criticado de manera muy firme que no se votaron los presupuestos de Pedro Sánchez, del Partido Socialista. No, presupuestos no del Pedro Sánchez, presupuestos negociados con Unidos Podemos, exacto. Y que hemos batallado. No, sí. Batallado, sí. Sí. Entre la parte más social que tenían era porque otros habíamos apretado, que si no, lo del salario mínimo, lo del alquiler y todo esto, al Partido Socialista no se le ocurre. Sí. Vaya que no se le ha ocurrido durante décadas, sería raro que se le ocurriera ahora, ¿no? Ya. Pues oye, muy bien. Entre los que votaron que no estuvo Esquerra Republicana, que pueden llegar a ser vuestros socios de gobierno, se ha hablado mucho sobre esto, si ganáis las elecciones. ¿Cómo llevas tú esa contradicción? Bueno, la política institucional en general tiene montones de contradicciones, esas y muchas otras. Y tú lo que tienes que hacer, creo, es con honestidad en cada momento dar tus argumentos y defender cuál crees que es la posición más útil, no para tu interés personal, no para tu partido, que es una tendencia de la política de partidos que es de lo más deprimente. Yo es algo a lo que no me acostumbro y no me quiero acostumbrar, que cuando entras en la institución ves a muchos partidos que no priorizan ni siquiera su propio programa, sino que priorizan el cálculo del, pues le hago la puñeta para que no apruebe y entonces pueda decir que no está gobernando porque no hace acuerdo. Esta cosa miserable que no le importa a nadie, que no genera nada bueno y que hace que la gente se distancie de la institución porque ve que es un rollo patatero, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa miseria cotidiana hay que intentar abrirse camino con toda la honestidad que podamos y por eso intentamos afrontar eso con complejidad y con honestidad. Entonces, defendemos lo que creemos que es mejor en cada momento. Los presupuestos, claro que podrían ser mejores. Claro que hay una situación horrible en Cataluña con la judicialización, pero es que llevamos años con los servicios públicos al límite, con una Generalitat que no gobierna. Estamos los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Barcelona está supliendo muchas políticas que tendría que hacer la Generalitat y el Estado, pero como se están peleando entre ellos, pues nos lo comemos nosotros y tenemos que aumentar el presupuesto de vivienda, de escuelas infantiles, etcétera, etcétera, porque a los otros ni están ni se les espera. Entonces, los presupuestos son cuestiones, o sea, que hay vidas en juego, ¿no? Que estamos hablando de políticas de vivienda, de sanidad, de educación, de que faltan maestros, de que hay listas de espera, que se cierran camas en los hospitales. Entonces, hacen falta esos presupuestos. Y la verdad es que para mí fue una decepción muy grande que los partidos independentistas no aprobaran sus presupuestos. Entiendo que la situación política es complicada, pero creo que no le ayudan nada a los presos ni a desjudicializar la política que no se aprueben esos presupuestos. Y creo que fue un gran error. Creo que fue un error histórico porque además ahora se ha convocado elecciones y nos esforzaremos para que no sea así, pero es que podrían ganar la derecha y la extrema derecha, ¿no? Claro. Entonces creo que es una irresponsabilidad. Pero tú me preguntabas, ¿podría pasar que llegaran las elecciones municipales? Evidentemente nosotros vamos a priorizar acuerdos con fuerzas en principio progresistas, al menos en teoría por el programa deberían ser progresistas. Eso ahora mismo nos limita el espectro de lo que hay, ¿no? Al Partido Socialista y a Esquerra Republicana. Entonces, claro que habrán desacuerdos, claro que habrán cosas que no nos gustarán, pero yo creo que nosotros tenemos que intentar estirar a los otros para que se cumplan programas progresistas, que prioricen a la gente, que sean sociales y que también garanticen derechos y libertades fundamentales. Con el Partido Socialista nos pasa lo mismo. Claro, cuando se alió con el Partido Popular y con Ciudadanos y apoyó el 155, la intervención del autogobierno, nos alejamos mucho. Pero cuando luego se atrevieron a hacer la moción de censura que llevábamos un año proponiéndole, pues cuando se atrevieron, pues nos juntamos, hicimos una moción de censura y hicimos unos presupuestos. Pues yo creo que con honestidad, realmente gobernar y hacer política institucional no es nunca estar en el mundo de la perfección. Es el mundo de la imperfección, de la negociación, de que todo el mundo tiene que ceder un poco en sus posiciones y eso sí, intentar ser coherente con tus principios, con tu programa y hacer lo mejor posible para la gente, no para un partido o para una opción política, ¿no? Eso intentamos. Muy bien. Bueno. Oye, Ada, ¿tú conoces a Marc Giró? Un poquito. ¿Un poquito?
poquito por la tele. Pues mira, antes de que nos deje Ada, vamos a pedirle a Marc que suba y a ver qué dice. ¿No? A ver qué dice. Marc Giró. ¿Eh? Espera, ven aquí. Voy, espérate, sí. Me levanto. Sí, cariño. Sí, el underground es así, claro. Bueno. Ella viene del underground. Pues por eso, pues ya todos undergrounders. Esto no va. Otra vez. Pero no se ha apagado. A ver. Ahora tendría que funcionar. Me lo ha puesto un señor de barba, que suba. Sí, sí. Hija, pero tú eres del underground, de underground vienes y al underground volverás. Aquí estaremos. Claro. ¿Me acogeréis? Vamos. Por supuesto, claro. O sea. Bueno, ellas son más underground que yo, ¿eh? Bueno, mucho más. Porque, bueno, yo, a mí me encantaría que les contara a todos estos señores qué te pasa en Alemania, lo que me has contado antes, que esto es buenísimo, porque claro, es que cuando se ve que eres alcaldesa, de repente tienes tics de alcaldesa. Chica, ¿esto cómo te lo vas a sacar de encima? Cuéntales a todos estos señores. Pues es verdad que antes le explicaba que después de 4 años de ser alcaldesa, que es muy intenso, y son 24 horas, 7 días a la semana, sufriendo por temas de seguridad, por temas de limpieza, por temas de convivencia, o sea, siempre es una trinchera permanente, entonces incorporas algunas inercias y algunas rutinas sin ni siquiera darte cuenta, ¿no? Y te das cuenta cuando viajas fuera, que la gente no te conoce y deja de mirarte, y eso está bien, es una ligereza que tienes, pero por ejemplo me pasó que viajé a Alemania y bajé del avión, instintivamente a todos los policías que me encontraba le decía hola, buenos días. Porque en Barcelona saludo siempre a los policías. Claro, y estaba mosqueada porque no se le cuadraban. Claro. ¿Qué pasa? Que debía voy a pensar, llamar a interior. Debía pensar, menuda loca esta, ¿no? Claro. Y luego el otro día en TV3 te dije tramoyista, ¿no? Eso te ha sentado un poco. Eso me ha llegado. No lo vi, es que pero iba me lo han vestida, dicho. Fue a los Gaudí y yo se me ocurrió. Y chica, yo me tengo que ganar la vida, ¿sabes? Metiéndome contigo, metiéndome con la otra, metiéndome con la otra. Soy una persona pobre, me tengo que ganar. Soy una persona pobre. Y entonces dije que ibas vestida como una tramoyista. ¿Te lo puedes creer? ¿Se puede ser más miserable? Sí, nada. Pero ibas un poco vestida como una tramoyista. Sí, pero primero. Oye, que las tramoyistas son estupendas y son muy necesarias. Depende, o sea, de la tramoyista. Tampoco las conocemos a todas, ¿eh? Pero eso en cualquier colectivo valdría, ¿no? Pues ahora, me han dicho cosas mucho peores, ¿eh? Especialmente los del Partido Popular me han dado un montón de profesiones distintas. Verdulera, pescadera, fregona, azafata... Me han ofrecido un montón de trabajos alternativos. Tramoyista ni tan mal, porque al fin y al cabo... Pues, que oye, todas estas profesiones son estupendas. Sí, ¿no? Bueno, no te creas. No te quieras ver de repente, ¿eh? Tampoco. Bueno, oye, bueno, pues nada, Ada, muchísimas gracias. O sea, que yo no vivo en Barcelona, pero si no... Pues, pero te quieres ir, te he visto. Aquí viene Pablo. A ti es que te convencen todos los políticos, tía. Te convencen en tu cara. Es en que, tu pero puta totalmente. Cara. Viene Pablo Iglesias, quiere votar a Pablo Iglesias. Pues si vienes ya. Tú, se quiere empadronar en Barcelona. Pues totalmente, es claro. Es que de verdad, no te puedes dejar, de verdad. Yo quiero agradar. A mí me gusta agradar, Martina, pues hijo, claro. A que bueno, me voy, pues a que me apunto en Barcelona. Apúntate. Me apunto en Barcelona. Bueno, que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, que ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.